ADN 40 Radio, siempre conmigo qué gusto estar con ustedes en esta en esta mañana y en este día. Hoy tenemos el gusto de contar con una invitada muy especial, la activista Olimpia Coral. Eh, tras ser víctima de ciberacoso, se convirtió en una impulsora de la ley contra la violencia digital en México, conocida como la Ley Olimpia. En 2021 fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en el mundo y muchas cosas. Pero hoy hablaremos aquí desde el corazón. Pero antes de empezar, Olimpia. Vamos a ir con unos datos que tiene Rebeca. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. En las redes sociales se define como hija de Josefina, nieta de Teresa, bisnieta de Olimpia y tataranieta de Leonila. Para la revista Time es una de las mujeres más influyentes y es que durante siete años luchó por crear una ley que penalizara la práctica de la violencia digital de la cual fue víctima. Es originaria de Huachinango, Puebla y con tan solo 18 años, tomó la conciencia de que no era la única mujer que sufrió ese tipo de violencia y decidió alzar la voz. Su unión con otras mujeres dio origen al Frente Nacional para la Sororidad que apoya a las víctimas de la violencia digital. Y no solo eso, también fundó la Organización Defensora Digitales. El trabajo de esta joven activista dio frutos y su iniciativa para tipificar como delito la, el ciberacoso sexual, fue aprobada. Recibió el nombre de Ley Olimpia, la cual asegura no le pertenece. Es de todas las mujeres. Bienvenida, Olimpia. Gracias, gracias a ambas. Qué bonito recibimiento. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Escuchas ADN40 Radio. ADN40 Radio, siempre conmigo. Pues bienvenida. Ay, bienvenida, qué bueno volverte a ver. Nos vemos en un bien. desayuno de las mujeres sí, que es muy padre. Que nos disfrutamos tanto. Uh -huh. No nos íbamos, ¿verdad? No nos queríamos ir. Nadie nos queríamos ir. Y es que, ¿sabes que No nos queremos ir cuando nos sentimos identificadas. Uh -huh. Porque puede que a ti te pase una cosa, a mí otra. Sin embargo, esta, esta parte de estarnos conociendo, de estarnos sintiendo, expresando y, y sentir esta sororidad y, y, y esto de lo que tú tanto hablas y luchas es, es importante. Claro. Es importante que hoy las mujeres nos reconozcamos y luchemos y hablemos. ¿Qué te hace a ti hoy estar en esta lucha? Yo creo que, en primer lugar, el hecho de, de salvarme a mí misma, ¿no? Es como para mí es bien importante o sea, el, 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 el que, pues el que volteas atrás y digas lo que no lo que yo no tuve lo que yo no eh, viví lo que yo no conocí que lo conozcan otras niñas que lo conozcan otras generaciones que lo conozcan otras personas hacer conciencia sobre algunas cosas que yo no no supe a esa edad y a lo mejor que hoy con voz fuerte y con eco fuerte, pues sí puedo transmitir a otras mujeres. Y bueno, yo hablo y empiezo como conocí, como que todo mundo conoce a Olimpia. Sin embargo, este, habrá personas que dicen, bueno, ¿quién es? Bueno. ¿Quién es Olimpia? Bueno, yo, yo soy originaria de un municipio en la Sierra Norte de Puebla que se llama Huauchinango. Ahí nací, ahí crecí, ahí viví un pues un porcentaje grande de mi vida. Soy mexicana eh, y además bueno soy hoy activista, soy defensora de espacios digitales libres de violencia. Soy sobreviviente de violencia digital y bueno eh, formo parte de diferentes colectivos y también de una lucha a nivel internacional para reconocer primero la violencia digital y además generar cambios legislativos, sociales y políticos para entender que los cuerpos de las personas no son para la diversión en las redes sociales, pero entender que a pesar de que esta violencia nos puede pasar a todas las personas, se se agrava y se perpetúa por desgracia en contra de las niñas y de las mujeres. Entonces, entender esta diferenciación, entender estos contextos, estas realidades, que no es la misma violencia que vive una mujer en Europa, a la misma violencia que vive una mujer en Latinoamérica, pues es justo lo que lo que yo me hace sentir identificada, lo que a mí me hace sentir identificada y lo que eh, creemos en conjunto, en colectivo, que, que tenemos que luchar. Te escucho tan fuerte, tan segura. Tan, tan, tan empoderada de lo que dices, que no me imagino a esa niña con tres intentos de suicidio diciendo qué está pasando con mi vida. Porque hay que contarle a la gente lo que te pasó. ¿Qué fue lo que te pasó que te llevó ahora a estar en estos temas? Bueno, yo eh, tenía un novio, de estos novios, que si hacemos catarsis. El amor romántico nos enseña en todos lados, en las novelas, en la televisión, en los cuentos de hadas, en todo, que siempre llega un, un hombre a salvarte, ¿no? Entonces yo hacía memoria de cómo a las niñas y a los niños hasta nos dan juguetes diferentes, a las niñas para crear, para servir, para ser para en torno a la decisión de un hombre o aspirar a tener una pareja. Entonces es, es una obviedad que cuando crecemos la máxima aspiración es casarte, tener hijos y más cuando estás en un pueblo y más cuando vives una, un contexto como completamente cerrado no de aspiraciones muy limitadas y entonces obviamente que el amor romántico a las mujeres nos pega mucho más porque se nos ha sistematizado para ello y yo no era la excepción, no por supuesto que tenía un novio con el que vivía ya violencia en el noviazgo que además yo no sabía identificar y entre tanta, tantas tanto tiempo llegó un momento en el que él me pidió hacer sexting, yo no sabía que el sexting, para que nos están escuchando y viendo, el sexting es un acrónimo entre sex, sexo y texting, texting es el intercambio de contenido erótico o sexual con consentimiento. Y ahorita platicamos un poquito de, del consentimiento. Pero eh, que yo no sabía que era sexy. Simplemente en ese momento estaba como como un poco de moda. El, Oye, vamos a grabarnos. Yo sí me sentía incómoda. Yo sí tenía tabú. Yo sí tenía eh, muchas dudas. Pero dije, bueno, seguramente es lo que las otras no le dan en este entendido machista. Y el amor. Claro, en ese entendido uh -huh. machista que a las mujeres nos hacen rivalizar con otras mujeres para alcanzar el premio. El hombre. ¿No? Y entonces, eh, pues yo... Eh, digamos accedí a grabar ese video, ese video él lo grabó de modo a que solamente yo me veía él no se vio, o sea no se identificaba su rostro, solo se veía su cuerpo obviamente al tener una relación sexual y entonces pues ese video a lo largo del tiempo se empezó a hacer viral, primero por desgracia en Whatsapp en unos meses que en el que yo no sabía que estaba haciendo viral después en Facebook después en Twitter, en Instagram hasta llegar a lo que nosotras llamamos mercados de explotación sexual en línea, que son estas páginas que mal llamamos páginas porno, en donde se distribuyen, se compilan, se administran fotografías y sobre todo videos de mujeres principalmente que no dieron su consentimiento para estar ahí y están al alcance de un clic, al alcance de, de una entrada, de un HTTP, de una página, de cualquier servidor en internet. Tú puedes buscar cualquiera de estos espacios y son aparentemente gratuitos porque ahí el cobro es la dignidad de nosotras, ¿no? Ahí el precio es la tortura que se hace sobre nuestros cuerpos y la violación masiva que hacen otras personas. No solo te viola la persona que lo difunde, también te viola quien lo comparte, quien lo distribuye, quien lo ve, quien le da like, quien no lo denuncia o quien además es cliente de estos servicios. Entonces, sin mi consentimiento se difundió este video. Cuando a mí me pasó, pues yo cada vez que buscaba en internet qué me había pasado, lo primero que aparecía era porno venganza, algo que no me hacía sentir identificada, porno. ¿En qué mundo en un país donde eh, uno de cada cinco videos en el mundo de niños explotados sexualmente en internet son de niños mexicanos a eso le llamamos porno porno en una tesitura en donde las mujeres somos eh, esclavizadas sobajadas eh, en, en, ante un contexto en el que tú gozas cuando yo te pego si cualquiera que prendiera ahorita un video porno lo primero que aparece es una una mujer subyogada una mujer atorada mientras eso es lo que nos hacen decir que es placer para nosotras y en realidad es la construcción machista de un placer masculino sobre la ocupación del ¿Cómo cuerpo te diste femenino. Cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que estaba esto siéndose viral? Pues, o... Desgraciadamente llegó una amiga en ese momento y me dijo oye Olimpia, eh, fíjate que hay esto yo no yo no había visto, hasta que una vez en una página de Facebook alguien tomó mi fotografía, la subió a un mercado de explotación sexual que se llamaba Ruralas Las Guauchinango y entonces eh, eh, dijeron, ¿alguien quiere ver cómo monta de verdad? A los tantos likes subimos su video sexual. Entonces me pusieron un hashtag, hashtag Olimpia, la gordihuana de Wauchinango, ¿no? Entonces a partir de ahí enfocando, yo supe que sí existía ese video que era evidentemente el video que había grabado con mi expareja y que se había hecho viral en todos lados entonces después de ese momento pues obviamente te entra una angustia terrible eh, no quieres estar eh, eh, viendo esa realidad recibía más de 40 solicitudes de amistad principalmente de hombres pidiéndome sexo a cambio de bajar o de no subir un video, ese video eh, me pedían dinero, me extorsionaron recibía mensajes de ofensas diario, o sea imagínense Despertarte todos los días y que lo primero que, que, que haya es de ti, tu cuerpo desnudo, viralizado de internet y que además te, sienta, te sintieras violada, pero además que no pudieras decir, oye, me están violando, porque cada vez que tú buscabas esto, pues no era una violencia, no estaba reconocida como tal y además las personas te culpaban a ti, te culpan a ti, ¿para qué te dejas de grabar? ¿para qué compartes? ¿para qué difundes? Oye, pero yo no quería que se difundiera, pues hubieras pensado antes, ¿no? Decía la gente. Y entonces nadie se preguntó por mi nadie se preguntó nadie nunca nada más dijeron oye por qué lo subiste no todo el mundo se fue contra mí son contra mi cuerpo son mi identidad mi persona todo lo que hoy ven lo que hoy pa 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 parezco no todo esto me daba me daba vergüenza mi cara mi pelo mi nombre olimpia era lo que yo creo que lo que más me daba vergüenza era justo mi nombre porque eh, era inmediatamente cada vez que me buscabas en algún servidor aparecía Olimpia Coral Melo, hashtag La Gordibuena, hashtag Video Sexual. Olimpia Coral no significaba más que un video sexual. Entonces a mí me daba mucha vergüenza en un pueblo chico, dicen que infierno chico, eh, este pueblo chico, infierno grande. Y pues así yo lo viví hasta que yo creo que el parteaguas del de, de, de el encuentro con la, la última institución que fue en mi familia, creo que fue lo que cambió completamente mi vida. Y, pero además... Eh, nosotros que somos mujeres de provincia, ¿no? y de, de, de todo esto, la, la cultura familiar, este y todo esto me llama la atención el papel que jugó tu mamá. Sí, la verdad es que yo ya había intentado hacer una denuncia y lo primero que me topé es con que no había un delito que perseguir, no existía esto como un tipo de violencia y además de todo, pues, tu, sufrí una revictimización terrible, o sea, sin educación jurídica, ¿cuántas de nosotras que estamos escuchando este programa sabemos dónde denunciar? ¿Cuántas de nosotras tenemos ¿Sí? educación digital? ¿Cuántas de nosotras sabemos cuál es el proceso jurídico de una denuncia? La mayor mayoría no, y además tampoco está dentro de nuestras leyes de educación una obligatoriedad en ello, ¿no? Entonces, si sí nos dicen, denuncia, vamos, hazlo, yo ya Intentado denunciar, este en un ministerio público y lo primero que me topé fue con decirme: Pues eso no es un delito aquí, ¿no? A ver el video, mientras yo tuve que soportar que lo vieran en esa oficina todas esas personas de las que yo creía que me iban a apoyar, que me iban a, a cuidar, que me iban, no sé, a poner toda investigación para lo que me estaba pasando, pero definitivamente me topé como muchas mujeres en este país y en esta América Latina en que no fue así. Desgraciadamente, él solo le puso play a ese video delante de todos esos servidores públicos y me terminó diciendo que eso no era un delito en méxico que me fuera yo a mi casa que me educaran bien entonces la obviamente después de eso pues yo fue la última vez que intenté suicidarme pasaban algunas semanas yo creo que meses no distingo muy bien el tiempo y entonces ¿qué te llevó a, tu, a querer tomar esa decisión? pues el hecho de, de pensar en primer lugar ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy? ¿Si me fuera yo a China? ¿Así me fuera yo a vivir a Australia? ¿Si tuviera yo el dinero para irme del país? De todas maneras está en la red. Ese video me va a perseguir toda la vida. Yo nunca voy a dejar de ser esa Olimpia de ese video sexual. A donde sea que camine, que hable, que diga, yo solamente voy a significar un video sexual para las personas. Porque además yo sentía que yo tenía la culpa. ¿Para qué me dejé grabar? ¿Para qué lo hice? Porque es que es que sí es cierto. Cada vez que tenemos una relación y que algo pasa, si nos vestimos mal y nos acosaron, tú tuviste la culpa. ¿Para qué te viste? es así, si terminamos borrachas y nos violaron, tú tuviste la culpa, ¿para qué te emborrachaste? si difundieron un contenido íntimo de nosotras, no consensuado tú tuviste la culpa, ¿para qué te dejas grabar? entonces tú te la crees tú te crees que eres culpable, cuando vives violencia sexual, aunque seas capaz de hablar, te haces muda aunque seas capaz de ver, te vuelves ciega, aunque seas capaz de oír, te vuelves eh, sorda, no hay manera, se apodera de ti esta violencia completa, porque además está súper sistematizada, sufres una tristeza esa tremenda, eh, sufres una agonía tremenda, repudias todo lo que tú significas, te hacen repudiarte, te hacen odiarte y te hacen sentir culpable por esa violencia y entonces no encuentras salida y lo primero que quieres pues es desaparecer. ¿no? Eh, a mí me gustaría que, que le dijeras si alguna mujer ahorita está sufriendo este tipo de acoso porque eh, con esto de las redes, de, de la conectividad, Estamos expuestas a comentarios, ¿sí? Que esté pasando una depresión, que piense en que me quiero quitar la vida, porque qué vergüenza que van a decir mis padres, mis compañeros, mis hijos, porque pues le pasa, esto no tiene edad, no tiene condición social, no tiene... ¿Qué les puedes decir tú que en verdad viviste ese, ese ese momento? Pues lo primero es que creo que ahí viene justo la reflexión de mi mamá. Cuando mi mamá se entera de este, de este video, lo primero que yo pensé que iba a correr de mi casa, que me iba a golpear, que me iba a dar de bofetadas sentía que yo lo merecía. Mi mamá, a pesar de su preparatoria trunca, de la obligación a parirme y de todas esas cosas que viven las mamás en todos lados, preponderó mi vida y decidió no hacer caso a nadie de afuera y decidió solamente escucharme a mí me dijo hija qué vergüenza me daría ver de ti un video robando asesinando qué vergüenza me daría ver de ti un video teniendo un perrito esclavizado amarrado en la azotea que te dedicaras al venta y compra de perritos que, que hicieras algo malo contra los animales ahí me diría, qué horror y tengo un video donde a mi hija le gusta eso y ya, qué vergüenza ahí sí me daría vergüenza mi amor tu cuerpo es desnudo no es un crimen o sea, qué vergüenza me daría otro video, pero es un video donde todas... Y todos hacemos eso. me lo dijo con esas palabras. Mi amor, tú no hiciste nada malo. Tener sexo todas y todos lo hacemos. Hija mía, todos y todas cogemos. La diferencia es que a ti te ven a hacerlo. Y eso no te hace una mala persona ni te hace una delincuente. En este momento eso no es una violencia, pero lucha, hija, porque tienes derecho a la intimidad. Entonces, yo con estas palabras, yo creo que fue la primera persona que ahí me creyó. Nos van a decir de todo. Nos van a hacer creer de todo. Tal vez en casa las que nos están escuchando, sus propias familias no les crean. Yo tuve la ventaja de tener una mamá que sí me creyera, una familia que sí me apoyara y por eso estoy viva. Pero eh, es que esto no le pasa a todas las mujeres, muchas han tenido que huir de sus casas, entonces seguramente ni tu propia familia tal vez te entienda, pero aquí el secreto está cambiar el mío de bando. ¿De qué tienes que pedir perdón? De tu cuerpo desnudo, de confiar, de amar, de no tener elementos de seguridad. ¿Quién tiene elementos de seguridad? ¿Quién tiene protocolos para cualquier situación, para cualquier peligro? Nadie, no es tu culpa. Y a lo mejor ahorita se cree que porque es virtual no es real, pero estamos ya entrando en una era mucho más allá, incluso de lo humano. Y tenemos que entender que nuestros cuerpos desnudos no son un crimen. Que ojalá hubiésemos tenido educación digital, que ojalá hubiésemos tenido todas las herramientas de ciberseguridad, pero no las teníamos. Y en este momento ya pasó y que Gracias. simplemente veas que esas fotografías o esos videos de los cuales te enjuician o te juzgan no te hacen una mala persona ni te definen por ello. Que luches porque cuando tú hablas, cuando tú gritas, cuando tú denuncias, cuando tú te salvas, nos salvas a todas. Puede ser que te sientas desesperada, que te sientas humillada, que te sientas avergonzada, pero por favor levanta la voz donde estés. Manda un mensaje, o sea... A Olimpia tiene una red de, de, de mujeres de especialistas, de, de gente que saben que no vas a estar sola y más ahora, después de una brecha que ya empezaste a abrir tenías apenas 18 años pasó el tiempo y después en el 14 presentaste la iniciativa de ley del Congreso que a mí me me encanta leer la historia porque oímos con esa, esa pasión de que Apple empezaron en un garage pero también lo que se gestó en cuanto a esta ley Empezó así, uh -huh. en un rincón, en un lugar, y después en, en el 2019 se pudo hacer una denuncia en el Ministerio Público para que en el 22 la ley se aplique en toda la República Mexicana y esta es aceptada. En, ya en 28 estados. ¿son sí, ¿cuántos? ya ya en todos los estados. Ya en todos y los ya estados. es una ley nacional. Además. Y ya es una ley nacional. Así es que cuéntanos de esta ley para que la gente que nos escuche nos diga de qué se trata. O sea, de qué es esta ley y cómo lo podemos usar a nuestro favor, en nuestra defensa y por favor que nadie se quede sin enterarse de esta ley muy bien lo que esta es la historia del por qué le llamamos la ley olimpia pero es qué es la ley olimpia son principalmente dos cambios legislativos bueno al principio sí hicimos una ley general que queríamos que se legislara todo pero en este momento tenemos dos cambios legislativos uno el reconocimiento de la violencia digital a la ley de acceso a las mujeres una vida libre de violencia lo que significa que cualquier institución está obligada obligada en atender cualquier tipo de violencia que tú estés viviendo eso no significa que tengas que denunciar significa que puedas ir tú a cualquier institución y que nadie puede a ti eh, estarte molestando, intrigando o que quieran incluso correrte tu trabajo por, por, por vivir violencia digital o porque estés siendo acosada y que tú denuncias, no, no eso no puede pasar y si sí pasa, denuncien también a esas personas uh -huh. y la segunda creo que es lo que, lo que más tuvo debate y lo que más creo que tiene una hazaña con las mujeres que es la violencia sexual digital Entonces, al momento de reconocer en el artículo 183 del código penal federal los delitos contra la intimidad sexual se reconoce un nuevo tipo penal que castiga la difusión y producción. Ojo, difundir es una cosa, alguien la tiene en su poder y lo difundió, pero también alguien lo produjo sin tu consentimiento. Una cámara escondida en un baño público, una cámara por debajo de la falda, una cámara en un vestidor de un gimnasio y que hay, hay contenido íntimo sexual, así un contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, se castiga hasta con 8 años de cárcel, que puede elevar hasta 12 según la las agravantes de este de esta violencia y como te haya pasado y que tienes tú todo el derecho de denunciarlo y que esto no significa que sea la panacea pero bueno es el primer paso el primer punto para encontrar una consigna grande que queremos estar seguras también en internet y que nuestros cuerpos no son objetos sexuales somos sujetas de derecho como puedes denunciar tienes que asistir a un ministerio público en caso de que quieras denunciar si estás en la ciudad de méxico yo te recomiendo que incluso aceptas asistas a las lunas para que tenga una orientación acompañen, pueden encontrar mucha información en el Frente Nacional para la solidaridad y una guía de atención también ahí gratuita. Yo les pido por favor que esto, que fue una aprobada de todo lo que podemos estar viviendo las mujeres, que no te quedes callada, que busques, busca todas las redes sociales de, eh, de, de Olimpia y te vas a enterar. Olimpia, me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas abierto tu corazón y bueno, que nos vuelvas a, a, a regalar otros momentos aquí en La Espuma de los días. No hombre, mucho gusto a ustedes por, por, por estos espacios, yo estoy muy contenta de estar aquí, les mando un saludo a todas las mujeres y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este gran programa No se queden calladas no estás sola, no estás sola si sí, sientes que se te cae el mundo que no sabes por dónde, que no sabes por dónde va a venir, que se te destruye que estás destrozada sabes algo algo ahí hay porque tu vida vale vale mucho y puedes salir adelante así como lo hizo Olimpia que le avergonzaba su nombre y ahora su nombre está ya pasó a la historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos.